Más de 1,000 personas han resultado afectadas en las zonas altas de Arica, Parinacota y Tarapacá, producto de las fuertes lluvias que se registran en la zona y la consecuente crecida y desborde de ríos. Aun cuando se encuentra que la situación alcanzó su punto más alto el día 13, algunos pueblos permanecen aislados y familias damnificadas por la crecida de los ríos. Nosotros ahora nos estamos concentrando netamente en responder a esas personas damnificadas, movilizando recursos, llevándolo a las diferentes zonas para que las personas puedan estar en buenas condiciones. Según el jefe de la Oficina Nacional de Emergencias, que visitó la zona, son hasta 1,200 damnificados repartidos en las partes altas de Arica, Parinacota y Tarapacá. En la región de Arica y Parinacota tenemos aproximadamente 300 personas, en Tarapacá 900, que están distribuidas en diversos poblados de las quebradas de Arica y Parinacota. El Comité de Operaciones de Emergencia registra desde el inicio de la temporada de lluvias una notable crecida en los ríos y el inusual ingreso de agua por las quebradas que permanecían secas. Es el caso del río Yuta y su ingreso por la quebrada Escritos, el río San José que atraviesa la ciudad de Arica y que alcanzó un máximo de 90 metros por segundo, así como el ingreso de los ríos Chiza y Acha, todos secos desde hace años. En la parte alta se mantiene la entrega de ayuda humanitaria y una vez disminuya el caudal de los ríos, se enviará maquinarias para conectar aquellos poblados aislados. Se vaya a proceder a la normalización definitiva con maquinaria pesada y restitución de caminos. Las intensas lluvias mantienen además una alerta roja en el sur de Chile, en Punta Arenas. Al norte, en Arica y Tarapacá, se tiene una alerta amarilla, mientras que en Antofagasta se ha decretado una emergencia preventiva.